Buenos días, saludes, saludes a todos. Que el Todopoderoso los bendiga hoy, mañana y siempre. Aquí estamos recibiendo las varillas para los castillos de la casa. De parte del hermano Joel López, la cantidad de 6.000 lempiras. Y 1.200 de parte del hermano Héctor Zelaya. De parte de estos dos hermanos, hemos comprado la cantidad de 7.185 lempiras en lo que es hierro. 45 varillas de 3 octavos y 20 varillas de un cuarto. Aquí está la factura, mire. A ver si se mira. Si se mira bien todavía, ¿eh? Bueno, ahí está, mire. Está la fecha de compra, el 06/05 del 2021 a las 8:50. Ahí está, 45 varillas de 3 octavos y 20 de un cuarto. Y ahí está, mire, la cantidad de 7.181 lempiras gastamos en este material. Falta el alambre. El alambre de hierro también va para sacar los castillos, son 7 libras. ¿Traen un alambre de amarre? Alambre de amarre son. Son 7 libras. Gracias, hermano Joel López, por las palabras que me compartió anoche. La verdad que fue Dios que lo, sí, fue Dios que lo usó siervo, y la verdad que Dios sabe por qué Dios permitió usarlo de esa manera, y le agradezco mucho. Yo tomo en cuenta la palabra de Dios a través de usted, y la verdad que uno necesita, y gloria a Dios, ese es señal de que Dios está en este proyecto, y la verdad que le agradezco mucho. ¿Ah? De la va a chequear, digo. Ah, no. Son 45 de 3 octavos colgadas legítimas y 20 de un cuarto de las 7 libras de mar. Está bien. La factura se la dieron allá, ¿va? Sí, aquí la ando ya. Bueno, este es un comprobante. Sí, gracias. Bueno. Vaya. Gracias, gracias, hermano Joel López. Aquí está, mire, el material que tenemos para trabajar estos días. Sí. Va a faltar más hierro, claro que va a faltar, pero ya con esto ya se va a ver un avance, y me falta trazar el tercer cuarto. Sí, son 3 cuartos que van y 2 baños, sala, cocina y comedor. Sí, ese es el plan de parte de Dios, y asumimos el reto, ¿verdad? Por fe. Vamos a estar trabajando duro, duro. Sí. Y nosotros somos las personas, estamos muy interesadas, y Dios sabe
por qué permite estas cosas. A Él sea la honra y la gloria, porque es Dios el que abre puertas. Y la verdad, Dios bendiga a todos los que han colaborado hasta este momento, ¿verdad? La hermana Ana Alvarado, el hermano Altejano, a Byron, a Héctor Zelaya, a Marvin Vázquez, a hermano Joel López, bueno, por mencionar nombres, ¿verdad? Pero hay más personas que Dios sabe que han colaborado, y muchos que van a sumar en el camino. Y gloria a Dios, la verdad, estamos muy motivados, mi familia está muy agradecida. Y aquí están ya la varilla, mire. 45. Esta es la varilla legítima. Tenemos el bloque, estamos la piedra. Ya tenemos trazado ahí en la parte. Falta trazar más acá. Vamos a ver, vamos a enseñarle aquí. Aquí va la otra. Aquí. Excelente. Hasta aquí quedaría, hasta aquí quedaría la casa. Así que Dios les bendiga a todos y los dejo. Ahorita tengo que salir, que me arruinó el llavín de la moto, lo tengo ahí en el taller. Tengo que hacer otros mandaditos hoy por la tarde, vamos a seguir. Aquí por la mañana pues anduve comprando ese material, sacando el dinero. Y anduve prestando ahí una pulidora ahí, pero no los que me la podían prestar la están ocupando, pues ahí sacamos un dinero prestado ahí para comprar una pulidora de las más cómodas. 1400 y algo me costó. Dios les bendiga. Salude, salude.